Bienvenidos a Visiones y Versiones, programa de divulgación académica de la Universidad Surcolombiana, programa que se desarrolla con el auspicio de la Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de la División de Proyección Social y Proyectos Especiales, la Coordinación de la Agenda Cultural y el Centro de Producción Audiovisual. Hoy contamos con la grata presencia de la maestra María Liliana Díaz Perdomo, profesora de la licenciatura en Educación Infantil. Con ella vamos a hacer una especie de travesía por lo que ha sido su experiencia tanto en estudios a nivel de pregrado como en la vida universitaria. Bienvenida, maestra, a Visiones y Versiones. Muchas gracias, Orinson, por tu invitación. Queremos saber, maestra Liliana, ¿cuál ha sido la procedencia social y familiar y los ambientes previos de formación a la vida universitaria? Bueno, Orinson, te diré que creo que tanto en mi familia como la formación que tuve en el colegio, soy egresada del Colegio Claretiano, promoción del 89, tuve la oportunidad de compartir con el padre Gustavo Torres Parra, que fue quien trajo aquí la comunidad claretiana a nuestra región, y con una persona que hubo muchísimos encuentros a nivel personal y en cuanto a dinámicas de extensión hacia la comunidad. Con Gustavo, pues, tuvimos la oportunidad de poder participar y desarrollar acciones con jóvenes y con niños. ¿Qué quiere decir eso? Pues impulsábamos grupos infantiles en torno a misiones infantiles con los jóvenes, actividades que nos permitieran desarrollar dinámicas de extensión a la comunidad. Creo que esa misma gestión comunitaria y de labor con nuestra niñez me llevó a ubicarme en el escenario educativo. Ese fue el gran impulso para poder definir la formación académica a nivel de la vocación de la docencia en la Facultad de Señor. Educación. Sí, señor. Te diré por qué. En el 90 yo ingreso a estudiar Ingeniería de Sistemas, pero no resistí. Yo necesito estar en contacto con la gente. El sentir el piel a piel, la alegría, la tristeza del otro. Maestra, ha hecho un recorrido a nivel de pregrado y de posgrado en temas que tienen que ver absolutamente con la educación. La licenciatura en educación escolar, la especialización en educación ambiental, la maestría en educación de la USCO, el doctorado en México y el doctorado aquí en Colombia, becado por Colciencias también. Todo ha sido una travesía dedicada al proyecto educativo. Cuéntenos sobre esa historia y esos desarrollos que se han dado para su formación. Mi querido Orinson, te diré que en el pregrado, cuando llego aquí a estudiar educación preescolar, nos dan muchísimos elementos para el trabajo con la comunidad. Y a lo largo de mi experiencia profesional puedo decir que me he ido ocupando de dos categorías esenciales en el trabajo con el otro. Uno, la preocupación por la niñez, en pleno, en cuanto a sus desarrollos, tanto en lo biológico como en lo psicológico y en lo que tiene que ver con el entorno. Y otra ha sido el ir realizando acercamientos con la categoría socioambiental. ¿Qué quiere decir eso? Así como he podido trabajar con niños y con jóvenes, también ha habido trabajo con las comunidades y con padres de familia. Con la niñez, como te decía, poderla conocer un poco más de cerca. De hecho, los dos trabajos doctorales, las tesis, tienen que ver con la infancia de nuestra región. Porque si bien es cierto, nosotros lideramos procesos aquí a nivel surcolombiano, creo que nos falta empoderarnos un poco más y hacernos más visibles a nivel central. La tesis, por ejemplo, de México, fue desarrollada con niños que inician su vida escolar, con el grado de transición. Y aquí el trabajo que se realizó me permitió ser invitada en el Congreso de la República cuando se estaban dando las plenarias del por qué nosotros deberíamos de luchar por una educación inclusiva en los estratos 1 y 2 y que las instituciones educativas prestaran el nivel completo del preescolar. Hoy en día pues están con los centros de desarrollo a la niñez. Pero la idea que se tenía en ese momento y por lo que se apelaba era de que los niños pudieran ir en el nivel de transición, en el nivel de preescolar. El nivel de preescolar inicia a los 3 años
con el grado de prejardín, jardín y luego transición. Pero pues tú sabes cómo son las dinámicas políticas, pero podemos decir que las acciones que se han realizado a nivel de investigación con niños y niñas tratan de permear la realidad de nuestra región en cuanto a los desarrollos. Usted ingresa a la Universidad Surcolombiana como docente catedrática y hoy es una maestra de planta. Sí, que señor. Ha tenido la posibilidad de hacer el doctorado. Vamos a hablar particularmente de esa experiencia inicial y de cuáles eran los proyectos de la universidad para la ciudad y para el departamento. Bueno, Orinson, te diré, yo ingreso como docente, yo estaba en provisionalidad con la alcaldía, con la Secretaría de Educación Municipal, y por cuestiones políticas, pues hasta ahí llego. Estaba yo en banco de docentes con el Departamento de Psicopedagogía, con la línea de investigación. Fue muy grato porque realizo acercamientos con la Facultad de Educación precisamente, conozco chicos de los diferentes programas. Hubo una empatía y empezamos a liderar acciones que nos llamaban la atención, cada uno desde su saber disciplinar, pero conjugados en una misma institución educativa donde tratáramos de ver los avances que podíamos tener dentro de nuestras prácticas educativas. Allí conformó dos semilleros de investigación, uno con los chicos de matemáticas y otros con los de lengua extranjera, que nos permitieron sistematizar una experiencia que les sirvió a los chicos para su proyecto de grado. Hoy dos de ellos están estudiando en México también ya su trabajo doctoral. Inicio acá en el 2013 como docente de tiempo completo en el programa de educación infantil. Y bueno, de eso de que por curiosidad y de estar enterada de la vida regional, me doy cuenta de que el departamento pasa el proyecto de regiones ante la nación para cualificar personal en alto talento humano. Y yo soy beneficiaria del doctorado con Conciencias. Ese proceso lo realizaba el ente central en Bogotá. Y yo salí favorecida para realizar, becada por Conciencias, el doctorado que realicé con la Universidad de Manizales y el CINDE, al año y medio de estar aquí en la universidad como docente de tiempo completo. Para poder acceder al proyecto del doctorado, ¿habría que hacer una propuesta específica o el doctorado de Manizales CINDE ofrecía un currículo particular, un núcleo básico de desarrollo programático? ¿Qué fue lo interesante de escoger esta universidad? Uno, que es certificada, sus procesos en el doctorado de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, que eran de mi especial interés, porque tenían como protagonistas niñez y juventud, los dos campos de acción que en mi vida profesional siempre han marcado una ruta bien importante para tratar de generar procesos de impacto que tengan en nuestra región. ¿Quiénes fueron los jurados? Primero, ¿qué tema? ¿Qué tema y quiénes orientaron su trabajo de grado? Orinson, antes de llegar a la universidad, como te decía, yo tuve un recorrido que me permitió conocer a la región del país y a la ciudad de Neiva, zona urbana y zona rural. Yo fui asesora de la alcaldía de Neiva en procesos de participación comunitaria. Estuve en el despacho antes de ser de desarrollo comunitario. Yo pertenecía en una oficinita que se llamaba Asesoría para la Comunidad. Allí conocí la realidad que viven los campesinos de la ciudad de Neiva, los más apartados, tanto en la zona occidente con San Luis como en la zona oriente, por el lado de Motilón, de Vega Larga, al norte por Fortalecillas, al sur con El Caguán. Se hicieron recorridos bien interesantes y luego con el departamento fui asesora a nivel cultural. Puedo decir que ayudé a la doctora Ligia a conformar los primeros consejos municipales que hubo en cada municipio del departamento de Neiva, los CINIC. Esto me llevó a tener una mirada amplia. Luego, te diré que hace 20 años pues soy divorciada, el haberme divorciado me hace volver a la escuela, por aquello de manejar tiempos, mis hijas estaban pequeñas, tengo dos hijas que adoro y que son mi vida, hoy día también abuela. Entonces, eso me llevó a mí a volver a la escuela. Vuelvo a la escuela y trabajo en el sector privado en las mañanas y en la tarde en el sector oficial con el municipio. Eso me hizo que amara más lo que había estudiado. ¿Por qué, Orinson? Porque conocí de primera mano, in situ, la realidad que vive la niñez. Y uno de los problemas que
no se visibilizan como son y que muestran una cruda realidad son los tránsitos que realizan los niños y las niñas víctimas del conflicto armado. Te diré que la tesis que yo desarrollo a nivel doctoral con el CINDE y la Universidad de Manizales fue reconocida por el jurado como magna cum laude. Antes de continuar con el análisis sobre la tesis, nos vamos a unos compromisos institucionales y ya regresamos en Visiones y Versiones, programa de divulgación académica, artística y cultural de la Universidad Surcolombiana. Gracias por continuar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación cultural y artística de la Universidad Surcolombiana. Profesora María Liliana, ¿cuál fue la pregunta fundamental que motivó la tesis que hoy es cum laude? Magna cum laude. Conocer los modos de subordinación y resistencia presente en las narrativas de niñez afectada por el conflicto armado. Fue un tema bastante fuerte, Orinson. Te puedo decir que esta tesis fue una reflexión profunda de mi trabajo como docente de escuela, donde quedo con el compromiso ético y político. De hecho, lo he estado motivando con mis estudiantes ahora al retornar a la universidad después de mi comisión de estudios, que nosotros como programa de educación infantil debemos de empoderar esas voces de la niñez, porque te puedo decir que los niños y las niñas en el país y quizás en el mundo siguen siendo una cifra. Tantos niños y niñas afectados por desplazamiento forzado. La cifra de, y hasta lo se clasifica por género, ¿no? Niños y niñas víctimas de abuso sexual. Pero nunca preguntamos desde sus propias voces qué están sintiendo y qué están viviendo. ¿Qué se recoge en la tesis, Orinson? Y yo creo que aquí fue el aporte que el jurado reconoció, es que se hizo todo un análisis a la luz de propuestas serias, como de Riquer, como de Marieta Quintero, para sistematizar esas experiencias, donde la voz era esa experiencia de vida de ser niño y de ser niña, afectados por el conflicto armado. De hecho, una de las categorías emergentes que salen a la luz dentro del estudio es que los niños y las niñas están siendo estigmatizados cuando llegan a la ciudad o a otro sitio y prefieren callarse. Y el adulto casi que le obliga a olvidar esa historia de vida. Y tú sabes que nosotros como seres humanos nos construimos día a día y en lo que somos. Los niños están siendo doblemente victimizados, Orinson. Dentro de lo que se logra ver en la tesis y escuchar, es que los niños están siendo atravesados por experiencia de vida muy crueles que muchas veces llegan a ser sometidos por sus pares, por prejuicios, donde se les niega la condición de ser niño y de ser niña felices. Hasta la felicidad se les arrebata, el derecho a tener una historia de vida se les arrebata. Creo que el compromiso ético y político de María Liliana Díaz aquí en la Universidad Surcolombiana y como docente del programa de educación infantil es lograr de que estas chicas y chicos que entran a formarse no esperen a encontrar historias de vida difíciles de nuestros niños y niñas, sino que logren entender que cuando vienen de afuera y que cada sujeto tiene una experiencia de vida que debemos de visibilizar, validar y hacer escuchar ante todo.
Maestra, eso quiere decir que hay una especie de cartografía que da cuenta de unos territorios donde se ejerce la subordinación, la violencia, y otros son poblaciones que son desplazadas y que usted estudia también como fenómeno de violencia con los niños. De hecho, Orinson, este ejercicio de narrativas nos permite dar cuenta de ese sentir, porque sentir de primera mano y de manera desprevenida lo que nos cuentan los niños y las niñas. ¿En qué territorios, por ejemplo, qué municipios podemos ubicar, qué poblaciones? Aquí en Neiva, Orinson, a veces nosotros como que lo tenemos al lado y no queremos darnos cuenta. Para mí esta investigación fue muy dura. ¿Fue muy dura en qué sentido? Porque yo trabajé en escuelas oficiales como el Caguán, trabajé en La Paz, en Surorientales, en la Guillermo Liébano, que en la Jairo Morera, Liscano, que son surorientales y son comunidades muy, muy estropeadas socialmente, y los niños cuentan, se cuentan como cifra, pero creo que las experiencias de vida no se logran visibilizar como tal. De hecho, mi estudio, agradezco y aprovecho este espacio para darle las gracias a la institución educativa Gabriel García Márquez, a los profesores y profesoras de la sede Carbonell, que fue donde realicé el estudio, y que a su vez me permitieron socializarles la investigación, y de hecho, pues estamos tratando de acercarnos para continuar, o sea, no de cosificar las instituciones educativas para ir a tener un insumo, sino que se ha hecho el ejercicio de devolverles a la comunidad educativa los hallazgos y de generar puentes de comunicación para continuar trabajando en estos lugares. De hecho, pues ya hay acercamiento con dos instituciones educativas para que el programa tenga presencia tanto en la sede Carbonell, en la institución educativa Gabriel García Márquez, y también se ha hablado con el rector de la institución educativa Eduardo Santos, que queda ubicada en la Comuna 9, porque tenemos que seguir escuchando qué nos cuentan los niños y las niñas, profesor Orinson. Profesora, a partir de esta investigación que ha tenido un alto reconocimiento, ¿cuáles son las sugerencias o las propuestas que se le haría a la Facultad de Educación en su conjunto de la Universidad Surcolombiana para que se apropie de esta experiencia y para que pueda tratar de construir alternativas? Orinson, ir a la escuela, ir a la escuela. Creo que, de hecho, con las dos instituciones que te acabo de mencionar, que están ubicadas en la Comuna 9, la idea con los rectores es de hacer un convenio a nivel interinstitucional y que tengamos estos escenarios como lugares para poder realizar prácticas que permitan ser sistematizadas y ver si lo que estamos abordando aquí en la universidad con la teoría, al llevarlo a la práctica, cómo lo podemos retroalimentar, cómo podemos hacer de verdad un ejercicio investigativo in situ que nos permite ir cualificando los procesos año a año en conversaciones directas y horizontales tanto con los protagonistas como son los jóvenes, las jóvenes, los niños y las niñas y los maestros que están día a día en las escuelas. ¿Qué papel han jugado los diversos actores? Por ejemplo, la comunidad, llámese el barrio, comuna, los padres de familia, las juntas de acción comunal. Nosotros como programa tenemos acciones en las prácticas en las prácticas de desarrollo comunitario con algunas comunidades. Aquí inicialmente el acercamiento fue con la institución educativa que nos mostró ese gran panorama y de hecho la policía, porque en algún momento se pensó ir a hacer visitas domiciliarias o de encuentro barrial, pero no se aconsejó. En el año en que se hizo el proceso de investigación con los niños y las niñas, de hecho la policía había hecho un estudio de varias ollas, catalogadas como ollas, porque los niños que llegan a la sede Carbonell, pues son los que habitan en las invasiones que hay detrás de la escuela. Entonces, inicialmente sería ir a las escuelas y permitir hasta donde haya acompañamiento y sea posible, ¿no? Porque tú sabes que ir con las estudiantes a determinados sitios, pues se corren riesgos y la idea es primero ser visibles para ganar la confianza de la gente y poder estar allí en las comunidades. Es un problema gravísimo y es un,
una circunstancia que no es fácil de darle tratamiento, ¿cierto? No. Hay que buscar múltiples estrategias. Lo cultural ha jugado un papel importante allí. ¿Qué tipo de estrategias pedagógicas, didácticas, culturales, de recreación, de inserción de la gente se han tenido para poder desarrollar el proyecto? Aquí inicialmente con los niños y las niñas nos valimos de estrategias lúdico-artísticas. Como tú sabes, los niños jugando con sus pares de manera voluntaria y realizando actividades con caolín, dibujos con plastilina, acciones que nos permitieran jugar de manera desprevenida, campo abierto, es donde ellos nos van con... De hecho, las narrativas, Orinson, se recogieron fue en estos escenarios. Se iban grabando, pero eran de manera desprevenida y a la luz de las creaciones que ellos iban realizando. Allí en la tesis pues se guardan el registro fotográfico de las actividades que ellos realizaron. Y yo fui acompañada por una chica del programa de pedagogía infantil, porque como tú sabrás, varios grupos, era un solo grado, pero varios grupos. Hubo un chico que nos colaboró, que fue del programa de licenciatura en artes. Entonces nos enriquecíamos, realizábamos acciones simultáneas, desprevenidas, que nos permitieron ir haciendo el registro a viva voz de los niños. El problema de la violencia y de la exclusión son hoy problemas fundamentales a los cuales debería la universidad ocuparles. Sí, creo que un categórico, sí. Un categórico, y investigación y sobre todo intervención social, ¿no? Yo creo que nosotros como alma mater, y en palabras de María Liliana, yo insisto en que nosotros como universidad debemos ser la conciencia social. Bueno, ¿cuál es la, para despedirnos del programa, cuál es la convocatoria que usted le hace a los estudiantes de la Facultad de Educación para resolver este tipo de fracturas en la escuela y de violencias? Maestra, muy amable por estar con nosotros en Visiones y Versiones, programa de divulgación cultural y académica de la Universidad Surcolombiana. Gracias a ustedes por acompañarnos y hasta el próximo programa. Muchas gracias a ti, Orinson.